Good evening, teacher. Hello, good evening, how are you? I'm fine, teacher. Excelente. ¿Está lloviendo por ahí? Yes. Oh, yeah, sí se escucha que está lloviendo. It's raining. Sí, se vino la lluvia. Yeah, that's fine. ¿Sí? Raro en esta época del año, ¿verdad? Pero ya. Yeah. Sí. Esperaba más vientito. Yeah, no vino el viento. ¿Y la tía se va a conectar? ¿Se va a conectar la tía hoy, Denis, o está ocupadita? Sí, ahí está, ya, a conectarse va. Ah, ok, 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 perfecto. Le ganó, diga. Siempre le gano. Así veo. Good evening, Iván. Good evening, teacher. How are you today? Fine, teacher. Okay, excellent. Very good. Very good. ¿Está lloviendo? Is it raining where you live? No, ahorita ya no, pero sí, había estado lloviendo un poco fuerte. So, ¿that's in San Salvador? ¿En San Salvador es que estaba lloviendo fuerte? En Santana. Santana, ok. Ahora ya dejó de llover, pero sí estaba lloviendo un poquito, empezó a llover un poquito fuerte. Ok, ok. Qué bueno que se calmó. ¿Y Denis dónde está? ¿Dónde vive usted, Denis? Aquí en San Jacinto. San Jacinto, ok. Yo anduve por San Salvador hoy, pero sí no estaba lloviendo cuando yo estuve ahí. Hello, Jamie. How are you? Uh-huh. Excelente, excelente, excelente. And you? Very good. Yes, a little tired. Un poquito cansada. Because today I went to San Salvador. Fui a San Salvador. Yes, y ese viaje es cansadito. Desde aquí son 2 horas de manejo. So, but I'm okay. Sí. Y cada vez que vengo de San Salvador, yo vengo con síntomas. Según mi cerebro, con ir a San Salvador ya me contagié. Dice que... El crisis, pero que estamos en las mismas. Yo tengo que salir esta semana. Salí, por cierto, ayer a traer un documento ahí por los laboratorios. ¿Vale? Y no me siento con dolor de cabeza. Como que ya. Sí, no, a mí yo creo que esto es, para mí es psicológico, se me inflaman las amígdalas y empiezo con una estornudadera y yo digo, no, ya me dio. Todos los días que he ido a San Salvador, vengo con síntomas, yo digo que ya me dio. Sí, tengo mis chiquitinas y yo, ay, no. Yeah, todavía más nervios por ello, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Yeah, okay, pero menos mal, primero Dios que no, ¿verdad? Sí, okay. Sí, lo dejo que me toquen, me baño, me quito todo y ya después, hoy sí. Es correcto, así tiene que ser. Okay, good, Jamie. Hello, good evening, Selena. Good evening, Reina. And good evening. Hi, good evening. Good evening a todos. Everybody. Todos. Everybody, welcome to the class. Bienvenidos y bienvenidas. Everybody. Everybody. Okay, welcome, Jessica. And welcome, Lisbeth, también. How are you today, guys? ¿Cómo están el día de hoy? Good evening, classmate. Very nice. Okay, very nice. Good, Charming. Good. Is it raining where you live? Is it raining? Lluvia? Raining? No. Nope. Okay, que estaba escuchando ahí que en algunos lugares sí está like raining, en algunos lugares sí está lloviendo. No se quiere ir el invierno, ¿verdad? Aquí hace eso. Dice Jessica que me sacó carrera. Ajá, pues lo visto en San Jacinto y en Lourdes está lloviendo. Iván dice que allá en Santana llovió temprano, pero ya se calmó. Y o sea, ya entiendo por qué aquí en Usulután está haciendo tanto calor, guys. Cuando le llueve allá, aquí nos empeora el calor. ¿Usted es de Usulután, teacher? Yes, I am from Usulután. Oh, mire. No les había dicho. En San Salvador. No me escuchan la J, que dicen que los de Oriente hablamos así. Ah, pero habla bonito. Yeah, we do. Yeah, pero bueno, Selina. Hola, ¿puedes escucharme? Trabajo? Porque... Sí. Ah, mire, hoy estoy en trabajo. Pero no sé si me escuchan porque yo veo como mute en mi... audio, pero no sé si me logran escuchar. Yo la escucho perfectamente. Escuchamos. Ok, gracias.
Okay, yes. Saludos a todos. Welcome to the class. Y ahí está en una silla comodita, ¿verdad? Sí. Ya, yeah, that's true. Yo tuve que invertir. Uno tiene que invertir porque cómo va a estar trabajando desde casa, ¿verdad? Todo incómodo. Yes. Es una inversión que se tiene que hacer. Ok, Lisbeth, gracias por informarme. Carla también me comentó, pero gracias por informarme. Miren, me duele mucho que se pierdan la clase el día de hoy algunas personas y les voy a explicar por qué. De nada, teacher. La clase del día de hoy es like very, very, very important porque ya sí vamos a hablar un poco de vocabulario y de cosas así, pero hoy vuelvo un poquito a tocar la gramática, ¿ok? So today we're gonna learn, y creo que estos temas si ya estuvieron en sus casas practicando lo de la plataforma, ya lo vieron, que es el presente continuo. So we're gonna be talking about present continuous. Para hablar de acciones que realizamos en el momento, like right now, o en el buen salvadoreño, utualito, right? So acciones que están pasando en el presente. Pero el presente continuo es una cosa muy útil porque también me ayuda a expresar acciones futuras, ¿ok? Algo que va a pasar en un futuro cercano o algo que va a pasar ciertamente. No vamos a hablar de eso el día de hoy porque es un tema más adelante, pero sí les dejo ahí como me van a decir, no, pero la teacher dijo que el presente continuo solo era para hablar de las cosas de ahorita. Desde ya les aclaro que es para dos cosas, ¿verdad? Pero en el momento, por el utualito, solo vamos a aprender cómo usarlo para esto, ¿verdad? Para acciones, things that I'm doing right now. Cosas que estoy haciendo ahorita mismo. Y de hecho, ahí acabo de usar una oración con el presente continuo. Ok, también we're also going to be talking a little bit about the tongue twister, el segundo tongue twister que nos vamos a estar aprendiendo. Yo ya supongo que todos mis alumnos y alumnas ya aprendieron el ice cream, you scream, we'll scream for ice cream, ¿verdad? Ice cream, you scream, we'll scream for ice cream. Ahora traigo uno un poquitito más complejo, pero poquito. En ese de ice cream nos aprendimos cómo decir la S sin mencionar la E al inicio. Por ejemplo, decíamos ice cream, no decíamos ice cream, ¿verdad? Ahí era la diferencia de esa S. Ahora vamos a aprender un poco más sobre la R, cómo no hacer ese roll de la R. Por ejemplo, no decir car, sino que decir car y cosas así. Reina ahí con el gatito. Ok, so para decir de este tipo de cosas vamos a aprender en este tongue twister. Es un poco más largo, no diría yo que es 100% más complicado, pero sí que ayuda. Vengo del grupo anterior y yo les presenté este tongue twister y pensé que se iban a quedar así como no, y sí se quedaron así un poco como no, pero después intentaron y sí, se dijo bien, no se equivocaron mucho. Así que no tengo mis dudas sobre ustedes, para nada. Sé que lo van a hacer lo mejor posible. Ok, so vamos a hablar aquí, déjenme presentarles, guys. A ver, ¿se acuerdan de lo que vimos la clase pasada? What we were talking about in last class. A ver si alguien me puede dar como un resumen de qué hablamos. ¿Cómo? The favorite colors. Yeah, we talk about favorite colors, but we also talk about other things. También hablamos de otras cositas. De último, cuando ya nos íbamos. Íbamos a hablar de los possessive pronouns. Hablamos de los possessive pronouns, hablamos de los que son adjectives y hablamos de los que son pronouns. My, mine, your, yours, his, her, hers. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Yes. Pero también hablamos de una cosa más al final. La polémica. Las polémicas, los vestidos. Yes, we talk about that too. Oh, but yes. Alguien me están perdiendo. Chus. ¿De qué hablamos en la clase de chus? Yo lo voy a pasar. A ver, sí. Pero también hablamos de una cosa más. No me digan que me van a hacer que me duele el corazón porque no se acuerdan lo que les enseñé ayer. Ah,
De los tres. The dress. Is colors. The dress. For example, ahorita les dije, is it raining where you live? Raining. Ahí rapidito, ¿verdad? Todo. Season, weather, season. Yes, we talk about seasons and weather. So, as I was saying before, estaba preguntando, like, is it raining where you live? Y todas estas cosas. Tenemos cuántas estaciones? How many seasons do we have? En el mundo, no nosotros. Four. Y en el mundo, four, right? Four. So we have spring, summer, fall, and winter, right? Bien. Ahora vamos a hablar un poquito, pues vamos a tocar un poquitito el tema ese. Déjenme compartirles mi pantalla. Four. Okay. Okay, so we are here. Estamos acá en este momento y tenemos Thursday. Thursday. Mm-hmm. Exactly. Thursday. That's how you say it. Today is Thursday, December 3rd, 2020. Or you can say Thursday, December 3rd, 2020. Pues sabemos, continuamos en la section 4 y vamos a hablar de lo que les estaba diciendo. Present continuous statements. Hacer oraciones con el presente continuo. ¿Ok? Vamos a la siguiente parte acá. Esta frase es útil. This phrase is like very useful when you want to talk about how the weather is, cómo está el clima. So you say the phrase and it's the weather today, the weather is, hoy el clima es, today the weather, digan esa palabra bien, weather. Today the weather is, y pueden completarlo con cualquiera de las que se encuentran ahí. Tenemos cloudy, sunny, rainy, partly cloudy, windy, stormy, snowing, ¿ok? Esas son las diferentes que podemos encontrar. Ahora, esta frase es la que nosotros vamos a decir, so we're going to use this phrase para indicar cómo está el clima y el complemento correcto para decir cómo está, ¿verdad? So, for example, si en su lugar donde usted reside está lloviendo, usted va a decir, today the weather is rainy, ¿ok? En mi casa, como no está lloviendo, pero no está soleado, yo diría que today the weather is sunny, si estuviera de día. Pero como no es de día, yo diría, today the weather is clear. ¿Se acuerdan que decíamos clear? Como bien despejado, right? Aquí la lluvia ni se acerca el día de hoy. So, vamos a ir diciendo las oraciones con cada una, cómo se complementarían. Today the weather is cloudy. Today the weather is sunny. Today the weather is rainy. Today the weather is partly cloudy. Today the weather is windy. Today the weather is stormy. Today, the weather is snowing. ¿Ok? ¿Se fijan ahí cómo hago mis complementos según esté el día? Temperature. Así se dice temperatura. What's the temperature like? ¿Cómo está la temperatura? Nosotros utilizamos centígrados, pero en países como Estados Unidos no utilizan eso. Ellos utilizan Fahrenheit, right? So, por ejemplo, lo que para nosotros es 40 grados, para ellos serían 100 o 90, entre 90 y 100 Fahrenheit. So, it's very different. Lo que para ellos son 30 grados, para nosotros son 0 grados. ¿Ok? So, también es que hay que aprender ahí como las medidas para cada persona, para cada país. ¿Ok? So, vamos, me van a ayudar aquí. Jamie, ayúdeme a leer la primera oración con el primer complemento. Today, the weather is cloudy. Okay, thank you very much, Jamie. Me va a ayudar con la siguiente, Karen. Today, the weather is sunny. Excellent. Vamos con Jessica. Jessica Cortés. Hello.
¿Me ayuda con esta oración? Sería today the weather is. Okay. Bueno, creo que es. Me creo escucha. Que están Sony, perdón. Today the weather is. Hola. Sí, le escucho. Rainy. Okay, today the weather is rainy. Creo que va atrasado mi audio, bueno, el audio de ustedes, porque como es, está un poco lluvioso. Okay, Jessica, gracias ahí por decirme. Yes, it's raining. Yes, that's correct. Vamos con Marilyn, ayúdeme con esta. Bueno, esta no la dijo ella, así que diga usted esta, Marilyn. Who? You. Okay. Today the weather is sunny. Yes, excellent. Okay. Selena. Okay. Today the weather is partly cloudy. Partly cloudy. Yes, thank you very much. Vamos con Dennis. Windy, ¿verdad, teacher? Yes, windy. Today the weather is windy. Excellent, thank you very much. Kelly? Today the weather is stormy. Yes. Storm. Mm-hmm. Yes, thank you very much. Vamos con Iván. Today the weather is snowing. Yes, very good. Maritza, disculpe, ¿levantó su mano? Sí, today the weather is cloudy, diga. Cloudy. Ahí está, excelente. Today the weather is cloudy. Weather is cloudy. Thank you very much, Maritza. Muy bien. Me va a ayudar con la siguiente oración. Lisbeth. Today the weather is sunny. Excellent. Thank you very much, Lisbeth. You're welcome. Reina. Yes. Today the weather is rainy. Excellent. Good job. Vamos a ver quién se me está quedando. Ah, claro, la tía. Jennifer. Hello, teacher. Ahí, ayúdeme. Good evening. Okay. Today the weather is windy. Windy? Okay, windy, está bien, es correcto. Thank you very much. So, this is, guys, when you want to talk about the weather. Cuando ustedes quieren hablar del clima, entonces utilizan frases como estas, que les van a ayudar a decirlo con el complemento correcto. Ahora, right now, vamos a ver lo del tongue twister, lo del trabalenguas. Muy diferente al de ice cream, you scream, we'll scream for ice cream. Y ese está fácil. De hecho, ustedes van a decir, no, teacher, yo quiero decir el otro porque estaba más fácil. Ya van a ver el que les voy a presentar. Pero pronunciación es algo que se aprende, no por reglas, porque, teacher, ¿cuál es la regla para pronunciar bien? Pues no hay una. La pronunciación, mostly, it's learned by imitation. Más que todo está por imitación, ¿ok? Entonces ustedes van a escuchar como yo lo digo y van a emular eso, van a imitar eso para que ustedes puedan decirlo bien. Los tongue twisters son una cosa que no tienen sentido. Por ejemplo, el de ice cream, you scream, we'll scream for ice cream. No es algo que tenga una gran ciencia, voy a decir, teacher, pero ¿y eso qué significa en la vida práctica? Pues no significa nada, significa una práctica para hablar rápido y mejor pronunciado. Entonces les voy a presentar el del día de hoy, que es este. It's a little bit longer, un poco más largo, extenso que el otro que teníamos, right? So, este, miren, tiene cuatro partes así, tiene más letras, más palabras. En este tongue twister, básicamente vamos a aprender la pronunciación de dos letras T juntas, que suenan un poco como una R, ¿ok? También vamos a aprender un poco sobre la R de nuevo. ¿Cómo pronunciar esa R sin que se escuche como car y que se escuche más como car? ¿Ok? Esa R que se queda arriba. ¿Qué? Okay, el paladar. Arriba dije y toqué abajo. Ok, vamos, guys.
lo voy a decir como lo tienen que decir ustedes al final de este módulo. Ya van a escuchar. Y después voy a ir uno por una, lee palabra por palabra, luego voy a ir frase por frase, pero primero así, así lo tienen que decir ustedes. Betty bought a bit of butter, but the butter Betty bought was bitter, so Betty bought a better butter, and it was better than the butter Betty bought before. ¿Ok? Eso es lo que... Well, teacher. Voy de nuevo. Está bien difícil. Voy de nuevo, escuchar despacio para que escuchemos la pronunciación. Vaya, voy a ir despacio. Voy a ir... Por fin. Palabra, porque sí, sí, yo entiendo que es un poco difícil. Voy a ir palabra por palabra y luego voy a ir frase por frase y luego voy a ir de nuevo así rápido. Betty. Ok, dos T juntas, les dije que sonaba como una R. Betty. But. A. Bit of butter. ¿Ok? Les dije, suena como un aire. Butter. But the butter Betty bought was bitter. So, Betty bought a better butter and it was better than the butter Betty bought before. ¿Ok? Ahora, esto no tiene lógica, no tiene nada de lógica. Bueno, sí tiene un poquito de lógica, pero no es como algo relevante. Dice, Betty compró un poquito de mantequilla, pero la mantequilla que Betty compró estaba ácida. Entonces, Betty compró una mejor mantequilla y estaba mejor, y era una mantequilla mejor que la mantequilla que había comprado anteriormente. Eso es lo que dice, eso es lo que dice. ¿Ok? Voy de nuevo, pero esta vez voy a ir un poquito más rápido. Betty bought a bit of butter, but the butter Betty bought was bitter. So, Betty bought a better butter and it was better than the butter Betty bought before. Voy a leer frases completas. Miren, yo estoy entrenando. Espero que ustedes en su casa estén repitiendo porque yo estoy entrenando aquí mis cuartas vocales y mi lengua y yo pues se supone que ya tengo entrenado esto para hablar inglés. Entonces, ustedes en su casa están siguiéndome. Betty bought, perdón, voy completo. Betty bought a bit of butter. But the butter Betty bought was bitter. So Betty bought a better butter. And it was better than the butter Betty bought before. Betty bought a bit of butter, but the butter Betty bought was bitter. So Betty bought a better butter, and it was better than the butter Betty bought before. Y ustedes van a decir, Betty bought a bit of butter, but the butter Betty bought was bitter. So Betty bought a better butter, and it was better than the butter Betty bought before. Me equivoqué, ven, se pueden equivocar, claro que sí. Ok. Me siento como que soy Eminem rapeando. Betty bought a bit of butter, but the butter Betty bought... Yo también me equivoco y es válido. Así que no tengan pena ustedes de equivocarse. Betty bought a bit of butter, but the butter Betty bought was bitter. So Betty bought a better butter, and it was better than the butter Betty bought before. Así, así lo van a decir, ¿ok? ¿Quién se anima? No me lo tienen que decir 100% correcto ni rápido. Tuve una alumna en la otra clase que me dijo, yo se lo voy a decir, teacher, pero se lo voy a decir despacio. Dijo, Betty bought a bit of butter. But the butter Betty bought was bitter. So, Betty bought a better butter and it was better than the butter Betty bought before. Y yo se lo tomé correcto porque se tomó su tiempo, respiró y lo dijo bien pronunciado. Otra persona lo dijo rápido y se comió palabras. También le felicité un poco, pero al final del
discurso es que yo necesito que esto esté bien dicho. Ahora, quien se anime, se anima porque se anima. Vale. Yo. Yo lo intento. Vaya, Celina, y después voy con, creo que fue Jennifer, sí, ¿verdad? Karen también. Vaya, levanten las manos sí. Los que quieren participar y yo les voy a ir dando la palabra. Primero voy a iniciar con Celina, que es la que había dicho primero. Los demás levanten okay. La mano, que les voy a ir dando la palabra. Salí en el escenario suyo. Ok. ¿Ya? Claro. Ok. Very bad a bad of us butter. But the butter very bad was bitter. So very bad a better butter. And it was better than the better very bad. Before. Yes, bien, 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 muy bien. Solo repite esa palabra, beat. Beat. Butter. Okay. Beat, butter. No se preocupe que es muy común que las palabras bad, bitter, butter, better, así se confundan. Es común porque se parecen mucho. Okay. Thank you very much, Celina. Thank you. Vamos ahora con Karen Jiménez. Yo. Okay. Betty bought a bit of butter, but the butter Betty bought was bitter. So Betty bought a better butter, and I was better than the butter Betty bought before. Muy bien, nada más aquí me dijo I y es it. Okay. Pero bien, muy bien, muy bien. Gracias, thank you very much. Yes, vamos con Jennifer Urquiza. Okay. Yes, muy bien, excelente Jennifer, pero solo aquí de nuevo nos equivocamos y era it. It. Okay. And it was. Okay, sí. Ahí estamos bien. Excelente, thank you very much. Vamos con Lisbeth, ya me bajó la mano, no bajé la mano, yo vi que ya tenía levantada la mano, va usted. Okay. Ay, que estoy nerviosa. Bye. Tranquila, tranquila. Betty bought a bit of butter, but the butter Betty bought was bitter. So Betty bought a better butter, and it was better than the better. No, and the butter Betty bought before. Yes, butter. Ahí usted sola se corrigió. Aquí dijo better, pero era butter. That's correct. Thank you very much, Lisbeth. Butter. Y es común, guys. Es muy común que nos equivoquemos con butter, better, bitter, butter. Pues eso es un trabalenguas. Vamos con Marilyn. Y después con Dennis. Okay, teacher. Can you hear me? I can hear you. Okay. Betty bought a bit of butter, but the butter better, but was bitter, so better butter, and it better Betty bought before. Yes, good job. Solo que aquí creo que le escuché better en lugar de Betty, pero creo que no sé si fue mi audio que estaba distorsionado porque sí le escuché un poco cortado. Pero yes, very good, Marilyn, good job, buen trabajo. Vamos ahora con Dennis. Hi, teacher. Hi. Betty bought a bit of butter, but the butter Betty bought was bitter. So Betty bought a better butter, and it was better than the butter Betty bought before. Yes, very good. Good job, Dennis. Muy bien. Miren, guys, ustedes me están sorprendiendo. Esto significa que para el final de este curso, ustedes pueden decir este tongue twister así. Van a decir, teacher, mire, fíjese que usted decía mal esta palabra. Y realmente me daba pena decirle, pero qué mala pronunciación. Y ustedes me van a corregir la pronunciación a mí. Ese es mi propósito en la vida, que ustedes me corrijan a mí. Y yo decir, el alumno ha superado al maestro. No me molesta, para mí es una gran cosa cuando me superan, ¿ok? So, entonces al final ustedes van a decir, mire, teacher, quítese de ahí, que ya llegué yo, lo voy a pronunciar mejor que usted y más rápido, ¿ok? ¿Alguien más que lo quiera decir? ¿Le presto el micrófono a alguien más?
Yo. Reina, Reina está levantando la mano. ¿Y quién más? Maritza. Maritza, ok. Vamos con Maritza, que ya tiene encendido el micrófono, y luego voy con Reina, ¿ok? Very, very, bit of butter. Butter, the butter, very, bow was bitter. So, very, bow, a bitter, and it, and that, the butter, very, bow, before. Before, okay, muy bien, Maritza, solo repítame esta palabra, before. Ayúdeme con esa palabra a repetir, before. Before. Better, butter. Before, body, before. Better, butter. Thank you very much, Maritza. Vamos entonces ahora con Reina. Okay. Very bad, bit of butter, but the butter, very bad, quite bitter. So, very bad, bitter butter, and it's quite better than the butter, very bad before. Excellent, good job. Solo repítame aquí, better butter. Butter, butter. No, better butter. Better butter. Me dijo butter, better. Better butter, ok. Y aquí es butter. Esa, solo creo que ahí teníamos un poquito de problemas. Pero ya, yeah, that's good. Butter. Very, very good, Reina. Miren, es normal que sea como confuso para nuestra lengua decir como, ¿qué está pasando aquí? Better, butter, 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 right? So it's very confusing. Aprender canciones, aprender tongue twisters como este, siempre ayudan. Yo incluso ahora ya empiezo a aprenderme canciones como rap, ¿verdad? No es, bueno, sí me gusta el rap y me gusta el hip hop. No, yo soy una persona muy versátil, que es como que todo género, bueno, no, no todo género. Solo hay dos géneros que odio en mi vida. Pero la mayoría de los géneros... ¿El reggaetón? No me molesta. No me molesta. No le voy a negar que uno va ahí y de repente la cabeza le hace así cuando está escuchando. Pero lo que se llama bachata y lo que se llama banda, mi cerebro y mi corazón es como, no, respeto los gustos, guys. No estoy diciendo... Sí, Char, pero la bachata es un pecado que no le gusta. Es que depende de quién. Por ejemplo, de Juan Luis Guerra, sí. Pero de Romeo Santos, esa voz de Romeo Santos me hace como que... Por dos, teacher, estamos bien, entonces. Ay, teacher, es bien lindo. Bueno, sí, tal vez. Prince Royce le voy más que a... Pero Romeo Santos... Bueno, la cosa es que yo soy como bien versátil en la cosa de la música. Entonces me voy a aprender como 1,000 canciones y puedo estar escuchando de la nada... Yo qué sé, puedo estar escuchando a una cantante que de reggaetón, de repente puedo estar escuchando a alguien que canta música alternativa, después puedo estar escuchando indie, después puedo estar, y así, ¿verdad? Entonces, con el rap y el hip hop ha sido muy bueno para mí en eso de desenredar la lengua. Es muy bueno, o sea, es buenísimo. Cuando ustedes van empezando, sí, ¿verdad? Empiecen así como dice Lisbeth, con Lana del Rey, empiecen con los Beatles, empiecen con... Yeah. Right. ¿Qué otros podríamos...? Los Brother Luis. ¿Los qué? Teacher, yo Brother Luis. Escucho, pero no lo entiendo. Perdón. No le escucho, pero no lo entiendo, dice Lisbeth. Pero, ¿Karen qué dijo? Con los Brother Luis. ¿Quiénes son los Brother Luis? Son los que cantan You're My Heart, You're My Soul. No lo he escuchado, teacher. Es música viejita. Well, maybe, tal vez. Son los que cantan Cherry, Cherry Lady. No, no le creo, Tito. Lo voy a tener que buscar, me va a perdonar la vida. Dígame, Lisbeth. ¿Quién también es de... Bueno, ¿quién? Yo, bueno, es que a mí me gusta mucho la música en inglés, entonces... La verdad, yo, si me gustan es porque sí les encuentro sentido porque busco la traducción. Ajá. Y las de Ed Sheeran también, o sea, como canta despacio, se le logra entender la pronunciación de lo que dice, alguna cosa. Pero... Sí, sí, él canta despacio porque es música romántica. Ajá, entonces lo que me gusta, bueno, al menos algunas, sinceramente a mí sí me ha ayudado, porque algunas
ahí he aprendido cómo se pronuncia. Y a veces entiendo párrafos pequeñitos de las canciones. O sea, yo digo, a veces no conozco todo el párrafo, las letras, o sea, no conozco el significado de todas las letras del párrafo, perdón, las palabras. Pero ya es como que lo asimilo, si esta palabra significa esto y esto, y dice eso. Entonces, al menos a mí siento que me ayuda. Sí, ayuda mucho, Lisbeth. De hecho, le voy a decir algo. Cuando ustedes ya vayan en un nivel, no se desanimen, después van a ver resultados y se van a dar cuenta. Yo igual, al segundo año de estar estudiando inglés, yo dije, ¿saben qué? Ya no quiero esto, me aburre, no entiendo, me voy. Pero ahora, digamos, yo escuchaba canciones cuando estaba muy pequeña en inglés. Y yo no entendía qué decían, tampoco busqué ni nada, porque pues antes no teníamos todas las oportunidades de ahora de poner una canción. ¿Cuál es esta? Ya le dice el teléfono, ¿verdad? Antes uno iba a YouTube, el que mejor estaba traducido, ese era el que uno veía. Pero ahora cuando yo vuelvo a escuchar esas canciones, les entiendo. Y entonces me alegro un montón, porque de la nada estaba pasando una canción y yo digo, ¡ay, tiempo tengo que escuchar esta canción! Y de repente me quedo, y eso decía... Y yo no entendía, y eso, that's what it's saying, right? Y usted, uno se queda y uno se emociona mucho, como dice Lisbeth, así que le entiende, a veces uno se emociona mucho cuando logra entender lo que están diciendo en la canción. Por eso me rehúso, me gusta, pero me rehúso a la música de los coreanos, porque yo pasé 5 años de mi vida estudiando inglés para que ahora me vengan a cantar en coreano. No es justo. Porque esa es otra música que ahora pues yo no les entiendo lo que dicen cuando hablan en coreano, right? Pero ay, me gusta también, no voy a mentirles, soy versátil en ese aspecto. Y es fea. No es fea, Lisbeth. Bueno, es que no, pero ay, no sé, teacher, no le encuentro, no siento que me motive, no siento que me inspire a escuchar como la salsa. Vea, yo en la mañana me levanto a bañarme para irme a trabajar, escucho salsa, voy en el bus. A veces voy escuchando, o sea, no sé, siento que si estoy triste me reanima. Claro, 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 eso es una cosa, y ¿verdad? Y así le encuentro a veces a otro género, ¿verdad? Ajá, y es que es cuestión pero de gustos. Ahora, ahora sí he estado escuchando música de los 80, de los 90 en inglés, al menos ahora toda la mañana estuve escuchando eso. Y en eso inglés, es... ¿verdad? Porque me gusta. Esa es una muy buena opción, lo de la música de los 80 y los 90, es muy buena opción porque ellos hablaban más lento, ¿ok? Solo hablaban más despacio, cantaban como la música romántica, quería que se entendían. Ahora siento que la música se escucha más el ruido y un poco menos la voz, ¿verdad? Entonces eso también distorsiona a la hora de comprender lo que están diciendo. Yes, pero bueno. En lugar de seguir platicando, porque si no se me va a ir todo lo de la clase, gracias Lisbeth por el aporte, gracias a los demás por el aporte, Karen también por el aporte, gracias a todos los que participaron, eso estuvo muy bien. Vamos a seguir aprendiendo esto, vamos a seguir aprendiendo más cosas y vamos a ir aprendiendo con respecto con el tiempo, ¿verdad? Pero ahora vamos a hablar sobre el ING. Dos cosas que quiero aclarar antes de empezar a hablar del ING. La primera cosa que vamos a aclarar es, aquí tenemos un verbo to be, pero es un verbo to be auxiliar. No vayan a pensar que es el verbo principal de la oración. En este caso, el verbo to be tiene una opción de ser auxiliar para decir que está pasando la acción, ¿ok? Está, es lo que quiere decir. Pero el verbo principal de mi oración es lo que está ocurriendo y es donde se agrega la raíz ing. El ing y el presente continuous o present progressive, que también se llama, se parece mucho al del español, porque en el español yo digo... Yo estoy hablando. Hablo de tres componentes ahí que los hablo en inglés también. Yo, que es mi sujeto. Estoy, el verbo to be, hablando, que es lo que está pasando en el momento. Hablando. Ahora, en inglés eso sería I am speaking. ¿Ok? ¿Ven cómo tienen los mismos componentes? Yo estoy hablando. I am speaking. Lo mismo. Ahora, el ING, a mí me gusta verlo como en el español diríamos ando. Leer sería leyendo. Hablar sería hablando, ¿verdad? Ese es el ING, basically. That's what it is. Entonces, vamos a aprender un poco sobre eso, cómo armar las oraciones, pero primero que todo, antes de aprender cómo armar las oraciones, vamos a aprender cómo cambia el verbo principal. How it changes when we add ing, cuando agregamos ing. Porque en la mayoría de los casos simplemente vamos a agregar ing. Y así vamos a poner ing, ing, for example, read.
A ver, se lo voy a escribir aquí en el chat. Por ejemplo, tenemos este verbo que es read, ¿ok? But then, when we add ing, simplemente al final le agregamos ing, reading, ¿ok? Listen, ¿ok? Ese es otro, pero cuando agregamos ing es listening, ¿ok? Fin, listening. Solo agrego ing y ahí es el fin. Pero hay muchos verbos que siguen una regla. So they follow rules. Que cuando va, termina en E, pasa esto y se agrega ing. Que cuando termina en otra, pasa esto. Y eso es lo que vamos a aprender primero antes de pasar a cómo formar oraciones. Entonces, miren, acá están las primeras reglas. Como les explicaba. Rules. Most verbs add ing. La mayor parte de los verbos simplemente añade ing al final. For example, hold. Hold es esto, miren, agarrar, hold, sostener. También así como para chinear bebés, hold. Hold. Cuando es algo que está pasando en el momento, como I'm holding my pen, estoy sosteniendo mi lapicero, I'm holding my pen, entonces yo digo ing al final y simplemente le agrego ing, sin más nada, solo ing. Read, reading. Drink, drinking. Ahora empiezan las reglas de las excepciones. Primera excepción. Verbs ending in E, todo verbo que finalice en la letter E, erase the E and add ing. Se elimina la E y se agrega ing, ing. So for example, this take. You see, this is the E. Y aquí ya no aparece porque se ha eliminado y se ha convertido en taking. Take, taking. Leave, eso es dejar. Leave, leaving. ¿Ok? Leave, leaving. Ahí está. Ahora, dice, esta regla es más que todo porque ustedes si se fijan en este caso, la mayor parte de las letras E al ir en inglés, al ir en una palabra en inglés, son mudas. Ya se habían fijado en eso, que son mudas. So, for example, aquí tenemos take. No se menciona la E al final. No decimos take, ni decimos takey, sino que take. En este otro caso aquí, live. No decimos livey, live. Y no se pronuncia la E al final. Esta regla tiene una excepción. ¿Ok? Si la letra E va antes una vocal, no se elimina. Por ejemplo, el verbo este, miren, ver. Sí, sí. Si voy a agregar, solo agrego así, sin. ¿Ok? No le elimino la E porque es una vocal la que está a la par. Esa sería la única excepción de ese caso. Vamos al siguiente. Si estas, ¿ok? Si termina en X, Y en W, simplemente van a agregar ing. ¿Ok? Y me van a decir, teacher, pero ¿y por qué no simplemente dice que si aquí, como en esta regla, ya van a ver? Porque, por ejemplo, si tienen un ejemplo, qué barbaridad. Por ejemplo, si tienen un caso como este, ¿ok? Un caso como este, que se duplica, no van a hacerlo. Si la que termina es X, Y en W, no van a duplicar letra. Ya van a ver cómo les explico eso. Siguiente regla. A mí me gusta expresar esta regla de esta manera, miren. C plus B plus C. Así me gusta. ¿Okay? Decimos, verb that end in consonant, vowel consonant, and the last syllable is stressed, double the last consonant, and add ing. ¿Qué dice? Verbos que terminen en consonante, vocal, consonante, como es la regla acá, consonant, vowel, consonant. ¿Ok? Miren, consonant, vowel, consonant. Consonant, vowel, consonant, consonant, vowel, consonant. Y la última sílaba está estresada. Pero claro, ¿verdad? Si solo tiene una sílaba, obviamente esa es la estresada. ¿Ok? So, si la última sílaba está estresada, vamos a duplicar la última consonante. O sea, que aquí en este caso vamos a hacer dos. Vamos a duplicar esa letra. Y vamos a agregar ing. Solo si sigue la regla de... Está estresada la última sílaba. Termina en consonant, vowel, consonant. Tenemos el ejemplo aquí, swim. Miren, tenemos consonant, vowel, consonant. Solo es una sílaba, por lo tanto está estresada. Se convierte la última en dos M's y dice swimming. ¿Ok?
La siguiente, run. Running, doble N. Put, putting. En este caso sigue la regla, miren. Consonant, vowel y consonant. Este verbo lo sigue esa regla. Pero la parte de la regla que no sigue es que no es la última sílaba la que está estresada. Porque esta palabra no se lee happen, ¿verdad que no es happen? Happen, happen, no, es happen. Happen. Entonces, la sílaba que está estresada, ¿cuál es? La primera. ¿Ok? Si fuera happen, sí sería la última. Pero como es happen, es la primera. Entonces, ¿qué sucede? Como no sigue la regla, yo no voy a duplicar la N, miren. Y queda tal cual. Así como está, así queda. End. Happening. Ahora, para que no se compliquen tanto la vida con esta regla, porque se la pueden complicar, yo les aconsejaría que si solo tiene una sílaba y termina con consonante, vocal, consonante, dupliquen la última consonante. Ahí muere. ¿Ok? Ah, ok, esta termina así, que hay consonante, vocal, consonante, voy a agregar doble la letra al final y ing. Y ahí muere todo. Porque si solo tiene una sílaba, esa es la estresada. Siguiente regla. Verbs that end in IE, los que terminan con IE. Change the IE, cambien la IE por una Y. ¿Ok? Por una Y. Before adding ING, antes de agregar el ING. So, for example, en este caso tenemos die, que significa morir. Y en este caso diríamos dying. Dying. Cambiamos, miren. Lie. ¿Qué significa lie? A ver si alguien sabe qué significa lie. Mentiroso. Mentir, bien saben, ¿verdad? Rapidito saben qué significa esa. Canción de Dua Lipa, no lie. Ah, ya, yeah, no la. Ay, yes. Dua Lipa. Ok. So vamos aquí, en esta parte dice lie. Y como se fijan, termina en IE. Eliminamos ese IE y lo convertimos en ¿qué? En una Y. Y agregamos el ING. So, basically, estas son las reglas para el verbo. ¿Ok? Ahí, reglas para el verbo. Será, ahí diría entonces mintiendo. Yes, mintiendo. Como you're lying. Estás mintiendo. You're lying. ¿Ok? Ahora, vamos a pasar al ejemplo, ahora ya sí, de cómo sería ya hacer una oración, ¿ok? Miren, esta es la regla que vamos a seguir. So, tenemos un subject, el verb be como auxiliar, está el verbo to be en este caso como auxiliar. Verbo principal de mi oración, que es la acción que está pasando en el momento, más el ing dentro de mi mismo verbo, y un complemento. Se fijan aquí, sigue esa regla. Tenemos sujeto, subject, que es I. Tenemos el verb be, que en este caso no es el verbo principal. ¿Qué les dije que es el verbo to be en este caso? Auxiliar. Auxiliar, very good. So es un verbo auxiliar. Y al teach le agregamos el ing para denotar que está pasando la acción. Entonces, I'm teaching English, ¿ok? Vamos a hacer otro ejemplo. No. Ahí está. You are, que es el verbo to be ahí, ¿verdad? Claro que ustedes están haciendo esto. ¿Cómo no estarían haciendo esto? You're paying attention. Ustedes están poniendo atención. Ok, otro ejemplo. I'm speaking English. Ok. Subject, verb to be, verb con ing, complement. They are working. She's. A ver si alguien me encuentra el error aquí. Falta una N. Tiene que llevar una N. Yes, very good. Andan con todo. Okay, she's running. ¿Ven? Fácil. Sigo la regla. Tiene que llevar verb, I mean, subject, verb be, verb principal con el ing y un complement. Mándenme dos ejemplos de oraciones así al chat ahorita. Okay.
Karen, recuerde que siempre el I tiene que ir en mayúscula. Okay, I de persona siempre va en mayúscula, capital letter. Very good, Selena. Good job, Dennis. Incluso muy bien, ahí quitándole la E a ese verbo. Good job, Lisbeth. Igual lo mismo, quitándole la E. Muy bien ahí. Very good, Karen. Solo el detallito de la I. Jennifer. Teacher, perdón, ¿me puede corregir otra vez? Es que no le puse atención. No. No me puso atención. Qué sincera. Mire, No, es que en el momento ahorita le estaba hablando y... Ok, no hay problema, Elizabeth. Lo que le decía es que no le corregí, le dije que estaba bien. Donde dijo dance, le quitó la E, le quitó la I, y eso es lo que estaba diciendo, que muy bien ahí, muy bien quitando esa I. Ah, ok. Thank you, teacher. Muy bien, Jennifer. ¿Reviso de las millas, Rey? Ahí estoy viendo, Reina. They're working... Híjole, ahí sí, una N me puso de más. No sé si se le fue en el... Porque me puso they're working. Dos N's hay ahí. Ah, se me fue una. Ajá, ¿verdad? Y la otra igual. Speaking. Spanish va con mayúscula en la primera letra. Todos los Spanish. Idiomas o gentilicio. Okay, Iván, she's playing video games, they're studying English. Lo mismo, Iván. English con mayúscula, primera letra. I'm reading a book, she's sleeping. Okay, teacher. Me faltó una E en sleep. Jamie. Hola, sí, teacher. Me faltó una E ahí en sleep. Por lo tanto, la P no se duplicaría. Okay. Your spelling. Spelling. Okay. I'm watching my cell phone now. It's raining now. Bien ahí, Marilyn. I'm drinking tea. She's eating the dinner. ¿Está bien decir she's eating the dinner, guys? Sí, está bien decir ella está comiendo la cena, pero en inglés se dice más como she's having dinner. Y esto no se los había mencionado, pues porque no había pasado el caso, pero en inglés se dice mejor como she's having o I'm having breakfast. En lugar de decir estoy comiendo el desayuno, se dice yo estoy teniendo el desayuno. I'm having breakfast. So, eso es una cosa del inglés. They're swimming, they're sleeping. Bien, ahí es lo que han mandado. Ahora, en lo que están mandando los demás, les voy a explicar cómo hacer la negación. La negación es súper fácil. Solamente van a agregar el not. You only have to add not after the verb to be. Okay? Después del verbo to be tienen que agregar el not, más nada. So, for example, vamos a irnos con este ejemplo que estábamos acá. Okay. Tenemos aquí, you're paying attention. ¿Cómo quedaría esta negativa? A ver si ustedes saben cómo creen que quedaría negativa.
You are paying not attention. You're not paying attention. Ahí estamos. Thank you, Dennis. So it goes, va después del verbo to be, no después del verbo con ing. Okay? So sería you're, y aquí puedo agregar, you're not paying attention, ¿ok? Ahora, pueden hacer este así también. Recuerdan que les había enseñado cómo contractar negación con verbo. You're not paying attention, ¿ok? You're not paying attention, you aren't paying attention. Vamos a hacer otro ejemplo de los que están aquí arriba también. They're working. ¿Ok? ¿Cómo quedaría esta? Perdón, ¿cómo quedaría esa negativa también? They are not working. Es correcto. They're not working. O pueden decir, ¿cómo así, verdad? They aren't working. Ok, they aren't working. Ahora, las oraciones que me enviaron afirmativas al chat, quiero que las envíen ahora negativas. Uy, swimming, recordemos que swimming, aquí está la regla, miren. Se duplica esa M. Ajá. Va, pero a la de arriba, teacher, le puse a la positiva, le puse solo una N y una G. También me faltó entonces, ¿verdad? ¿Cómo? Porque la regla que usted acaba de mencionar, o sea, en ambas me faltó la N, entonces. Es que puso they are working. Sí, sí, la que estaba arriba, la que estaba antes de esa, sí, sí. Uh-huh. Eso estaba viendo. They're not swimming, le falta una M ahí. They are not playing soccer, sería Maritza. Playing. Se le ha olvidado ahí el verbo. Playing. They are not playing soccer. Teacher, ahí corrijo la mía porque yo pensé que había puesto en making. En la anterior, en la afirmativa. Ok. ¿En la que dice she's making the dinner? ¿Está haciendo la cena? I'm not speaking Spanish. Maritza, en el privado le voy a mandar cómo tiene que quedar esa. Vea, teacher, por favor, please. Ok. Teacher, ¿me puede repetir cuál es la forma correcta de decir cenando? ¿Estoy cenando? ¿Estamos cenando? Having dinner. ¿Quién? Dinner. Y... déjeme, ahorita se lo escribo aquí. Ok. Thank you. Así. Ok, estoy viendo algunos problemitas, pero en general sí se ha entendido el significado. Ok, en la siguiente clase les voy a explicar esto, cómo añadir o cómo contrastar oraciones con un but. Ok, ahora, practiquen el fin de semana. Bueno, esperaría yo que ya hayan terminado lo del
esta sección 4. Vamos a estar iniciando section 5 esta semana, así que trabajen en ello. Si ya están adelante, perfecto, felicidades. Si ya lo terminaron, pues, congratulations, even more. Y si no, necesito que estén trabajando ya en la section 5 a partir de la siguiente semana o a partir incluso del fin de semana, si ustedes pudieran. Estamos terminando en una semana exactamente, vamos a terminar este curso. No sé si ustedes lo han sentido rápido, yo lo he sentido like so fast, yo lo he sentido súper rápido, que se pasó así. So, vamos a estar finalizando ahí. No sé cuándo se va a aperturar el siguiente, quedo pendiente de averiguarles eso, pero por el momento les pido que en el fin de semana practiquen el tongue twister, ¿ok? Entonces ahí estén ahí practicando el tongue twister para que el lunes diga, teacher, mira, yo te lo voy a decir ahorita porque ya me lo aprendí, ya lo sé. Y sigan practicando siempre el de ice cream, que voy a preguntar a ambos en algún momento. Una preguntita. Diga. Siempre en el chat del grupo que nos creó con usted, nos estaría avisando cuando se apertura el siguiente nivel. Les van a avisar les van a avisar de parte de Inglés Corporativo de las oficinas. Las oficinas les estarían diciendo cuándo inician el siguiente. Okay. Una consulta. Diga. Estaba viendo el día de ayer, bueno, ya terminé la 1, 2, 3, 4 y me parece que ya puedo ver todo. Claro, con diploma. Pero las fechas no concuerdan. ¿Cómo no concuerdan, Jamie? O sea, se ha hecho en noviembre y prácticamente pues el curso terminaría el primer módulo en diciembre, ¿verdad? O sea, la semana. Mándeme captura de eso al chat o mándelo ahí al grupo que tienen todos para poder dejar constancia de esa situación, Jamie. Ok, gracias. A ver, me están diciendo aquí otra pregunta. Tengo una pregunta. ¿Usted puede? Gracias, como las guías, algo así. La clase que tengo. Ah, quiere que le comparta las slides. Sí, sí, puedo compartir las slides, nada más que tengo que descargarlas porque las tengo en el Drive. Y tengo que compartirles eso porque yo, o sea, no le voy a compartir hasta el final porque si no ya lo van a tener todo listo y resuelto. Sí, voy a ver si les puedo compartir las slides. Déjenme anotar eso porque ya me lo habían pedido, pero se me había olvidado. Ok, aquí lo voy a anotar y lo voy a pegar aquí. Ok. Eso sería todo por hoy. No sé si alguien tiene una pregunta más o nos retiramos. That's it. Okay, guys, so I will see you on Monday. Have a good night. Bye. Bye. Have a good night. Teacher. Bye. 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 Have a good night. Bye, everybody. Bye. Bye. Bye.